Bienvenidos al derecho del programa del canal comunitario Sonson TV. Un saludo para todos los televidentes, al igual que para los oyentes de la emisora Radio Sonson en los 14.90 de la AM. Hoy con otro tema importante para toda la comunidad que nos ve y que nos oye a través de los diferentes medios de comunicación de la cooperativa Servicops. Hoy trataremos un tema de interés y que incluso pues en la comisaría de familia del municipio de Sonson se desarrolla pues con un número importante de casos. Ya saben que si tienen alguna duda, alguna inquietud jurídica, nos la pueden enviar a los diferentes medios a través de los celulares o el correo electrónico comunicaciones.com. Ahí los especialistas estarán acá en el derecho eh, tratando pues de guiarlos cómo deben actuar. Como les había dicho, hoy tenemos el tema de la cuota alimentaria y para esto nos acompaña la doctora Albalucía Villa Jaramillo, que es la comisaria de familia del municipio de Sonsón. Doctora, bienvenida al derecho. Muchas gracias, John Dairo. Eh, gracias por la invitación y a todos los televidentes y radioyentes un saludo muy especial. Bueno, doctora, comencemos pues por eh, entrando en materia, como eh, qué consideramos que es eh, cota alimentaria, qué implica la cota alimentaria. Eh, pensaríamos que es exclusivamente alimentos. ¿Vamos más allá de los alimentos o es exclusivamente eso, doctora? Eh, yo pienso que estas figuras jurídicas van más allá eh, de la parte material, de la asistencia económica eh, que necesita un niño o una persona. Eh, se dice en el Código Civil, en, en el artículo 411 del Código Civil colombiano, que alimentos es todo lo que necesita una, per, eh, una persona para sobrevivir eh, y hace una distinción entre alimentos congruos que tiene que ver con la posición social o el estatus económico y alimentos necesarios, que son aquellos indispensables para la vida de una persona. Eh, lo que usted dice de que los alimentos van más allá de, de la parte asistencial o material, es verdad, porque toda persona necesita para sobrevivir en condiciones de dignidad, afecto, acompañamiento, formación y más si se trata de un niño, una niña o un adolescente de acuerdo con la ley de infancia y adolescencia. Doctora, para hablar pues, de la cuota alimentaria, de quién es la persona que la tiene que dar, eh, digamos que por la tradición del municipio de Sonsón se piensa que es exclusivamente el hombre, ¿cierto? El que tiene que dar los recursos. Pero digamos que eso ya no es tan frecuente porque igualmente la mujer ya también eh, des desempeña diferentes tipos de trabajo. Entonces, eh, la cuota alimentaria la tiene que dar eh, el hombre o la mujer. ¿O es dependiendo de quién esté cuidando el niño? ¿Cómo se, cómo se desarrollaría ahí bueno, el tema de la eh, enten, eh, La ley hace una distinción muy clara. ¿Se deben alimentos a quiénes? Entonces, eh, se deben alimentos a los hijos, a los descendientes y a los ascendientes. ¿Cierto? Entonces, eh, es tanto la mujer como el hombre, por supuesto. Eh, estamos hablando de una situación que es en general para todas las personas y que todas las personas tenemos una obligación frente a nuestros padres, abuelos y también eh, de manera colateral, o sea, eh, nuestros hermanos, eh, eh, familiares. Si hay una persona que haya dado una donación cuantiosa, pues también a esa persona se le deben alimentos, o sea, que los alimentos son recíprocos. Es decir, si yo educo a un hijo, lo saco adelante, estudio una carrera, él también, cuando yo esté anciano, me debe dar alimentos. O sea que pensaba yo antes de lo que usted nos está explicando, doctora, que la cota alimentaria pensaba yo que era exclusivamente para los hijos, ¿cierto? Los padres hacia los hijos, pero no, también se puede pues, a, a familiares de segundo grado, no sé si de tercero, conocidos. Eh, aquí hay casos en el municipio de Sonzón donde. Digamos que me contaba usted que es muy frecuente que los abuelos están, pues, como de cierta manera abandonados. Eh, ahí, ¿cómo entraría entrar la, la figura de la cuota alimentaria? Sí, eh, cuando hay una persona en condición de ancianidad, eh, uno eh, lo primero que dice la ley es 1850 de 2017, que es la última ley que salió para la protección del adulto mayor. Eh, los comisarios, pues tenemos que buscar el grupo familiar para vincularlo a la atención alimentaria de ese anciano o anciana. Entonces, de allí que sea tan importante que eh, los adultos mayores cuenten realmente con la asistencia de su grupo familiar de origen antes que las instituciones, porque la primera responsabilidad y el primer respondiente es la familia. Antes que las instituciones del Estado. Incluso las instituciones del Estado tienen la facultad con esta ley 1850 de 2017 de buscar eh, por medio de la jurisdicción coactiva eh, que esas personas que son familiares cumplan. Doctora, para. Digamos que lo ideal es que eh, en el caso pues de los hijos, la pareja pues llegue a un común acuerdo sin necesidad pues, de asistir a la comisaría de familia y digan, "No, ¿qué tal si vos me das tanto dinero y yo me encargo del cuidado, etcétera?" Pero digamos que cuando no se llegan a esos acuerdos y ya hay que acudir a la comisaría de familia, ¿existen algunos topes de acuerdo al salario o cómo se llegarían a definir los topes para la cuota alimentaria? Sí, la cuota alimentaria tiene que varias limitaciones. Estamos hablando de la capacidad del alimentante y estamos hablando, hablando también de una obligación. Entonces, ¿qué pasa? Eh, pongámonos pues como en la vida real. Si una mujer no tiene o un hombre tiene a sus hijos a cargo, no tiene eh, un trabajo, unos ingresos, igual tiene una obligación con esos hijos. Esos hijos tienen que comer, esos hijos tienen que estudiar. Tienen que vestirse, eh, tienen que tener asistencia médica, eh, alimentaria de todo tipo. Igual eh, el hombre, pues también, o la mujer que no tenga eh, la custodia de estos niños, pues también tienen que eh, propender por asistir económicamente a estos niños dentro de sus capacidades. Eh, ¿Qué pasa? Que eh, eh, hay unas limitaciones naturales. Pero de todas maneras sí se tiene en cuenta el salario de la persona, si tiene un empleo, o si no tiene un empleo, pero de todas maneras no se le puede exonerar de una obligación que tiene frente a esos hijos. Doctora, cuando una persona está cuidando a los hijos y no es o no es el, el papá o la mamá sino que es por ejemplo los abuelos o los tíos ellos también podrían entrar a reclamarle a los padres en la cuota alimentaria. Así es. Incluso los padres o los eh, perdón, los abuelos y los ascendientes tienen una obligación solidaria de responder por esa cuota alimentaria cuando los hijos no lo, cuando los padres de estos niños no lo pueden hacer. Entonces se busca también la respuesta solidaria de ese abuelo o esa abuela. Bueno, entonces digamos que cuando ya se llega a la comisaría de familia a acordar esto y alguna de las, digamos, la comisaría de familia dice, por ejemplo, un caso hipotético, 500 mil pesos mensuales. Y la persona encargada de dar ese dinero, ¿o, o se puede también en especie, por ejemplo? Sí, la ley eh, se establece que se puede en especie. El 30% y el 70% en dinero, ¿cierto? Pero obviamente el funcionario tiene un margen de discrecionalidad para eh, establecer esa cuota alimentaria de acuerdo con el caso particular que está atendiendo. Entonces, eh, hay unas cuotas alimentarias que cuando se llega a un común acuerdo en una audiencia de conciliación, algunos padres la dan en especie. Claro que eso no es lo más aconsejable, por la dificultad de la tasación, ¿cierto? Pero se dice pues por parte eh, de la ley que el 70% en dinero y el 30% en especie. Cuando, se, cuando ya se llega a un incumplimiento, entonces, ¿qué, qué, ¿cómo efectuar en este caso? Bueno, entonces, si hay un incumplimiento, hay dos vías. ¿Cuál es la primera vía o la primera opción? Si hay una eh, forma de de, digamos, hacer valer esa cuota alimentaria por medio de un proceso ejecutivo ante un juzgado promiscuo de familia, pues se puede hacer eh, porque esa persona es asalariada o porque tiene unos bienes. Y la otra vía es la vía penal, la inasistencia alimentaria cuando se comprueba que no hay una justificación para que esa persona se sustraiga a un deber. Doctora, cuando, por ejemplo, en la inexistencia alimentaria pasan algunos años, es dos, tres, cinco, incluso diez, y la madre o el padre eh, no hace su efect la efectiva la demanda o lo demanda, y después de ese tiempo decide hacerlo, sí puede hacerlo, incluso, por ejemplo, si la persona ya es mayor de edad. Sí, la ley ha dicho que las obligaciones no prescriben frente a los menores de edad. Eh, expresamente por el interés superior de ese niño, niña o adolescente, porque los derechos constitucionalmente de los niños son prevalentes ante la ley. Y si ya, por ejemplo... Han pasado 10 años, han pasado mucho tiempo, la última acta es la que la que de todas maneras va a prestar mérito ejecutivo ante la autoridad competente. Así, es, así ya no sea menor de edad no tenga 20 25 eh, digamos que eh, por las cuotas atrasadas hasta que esta persona hasta que esta persona ya cumplió la mayoría de edad o se comprueba pues que eh, que está eh, que, que tenía pues la capacidad de velar por sus propias necesidades y digamos que estos años de incumplimiento los 2 3 5 10 eh, él, esa persona que incumplió tendría que retribuir ese tiempo que no lo hizo o simplemente a partir de la, de la demanda. A partir de la demanda. ¿A es, es a partir de la demanda. Sí. Es a partir de la demanda. Doctora, en el caso, por ejemplo, que nos hablaba usted de los adultos mayores, eh, digamos que un tercero que no tendría nada que ver eh, sanguíneamente con, con esa persona puede hacer la demanda, o es exclusivamente un familiar, o incluso eh, las instituciones están obligadas o hacerlo. Las instituciones hacerlo. pueden hacerlo. Por ejemplo, eh, digamos si, si esa persona está vinculada a un centro de bienestar del anciano, a un centro de día, esta institución puede hacerlo por el 100% frente a los familiares, ¿cierto? Entonces ellos tienen la posibilidad de hacer con los familiares eh, una transacción, eh, un documento eh, que genere pues, unas obligaciones frente a ese adulto mayor por la asistencia que se le ha da dado durante todo el tiempo. O esa persona, eh, ese, esa persona o ese adulto mayor puede a, a través de, otra, de un apoderado, de una persona, eh, un agente oficioso, hacer valer esas obligaciones que, no, que son insolutas, que no se han hecho efectivas. Ya cuando la persona debe eh, estar respondiendo... Es, es importante los recibos porque se pueden generar problemas. Incluso a veces dicen, No, es que no me ha dado nada. Y el otro dice, No, yo sí le estoy dando. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo ha Yo pienso que ustedes todos sabemos que en el derecho todo es bajo la, el régimen de las pruebas. Exacto. ¿Cierto? Entonces, allí documentalmente, testimonialmente, las personas que están, que están eh, digamos, a cargo de, esta, eh, de comprobar estas situaciones que son materia de probatoria. Bueno, doctora, el tema está muy interesante y qué tal se si le invito a una breve pausa y continuamos en unos minutos al derecho. Pero recuerden que ustedes pueden enviarnos sus inquietudes a los números telefónicos 311-747-8294 del canal comunitario Sonson Son TV. Igualmente ahí en pantalla aparecen para quienes nos están viendo. Y 310-410-2312 de la emisora Radio Sonson. Son. A través de un mensaje de WhatsApp de texto o de audio nos puede enviar su inquietud jurídica y trataremos de resolvérsela en el derecho. Ya regresamos. Vamos a ver hoy lo que corresponde al artículo 16 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que está vigente para nosotros desde esa fecha. Dice el artículo 16, todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Respecto a esto, hay una polémica y que se ha venido presentando desde, desde que salió prácticamente el artículo en la Constitución. Y es que, ¿qué tan libre es la persona para hacer uso de su personalidad? Si una persona quiere ser, digamos, gay, ¿hasta dónde ese derecho de ser como es se le va a respetar? Si una persona quiere vivir de una manera específica que no es eh, tan convencional eh, para el resto de la sociedad, ¿qué tanto puede ser respetado ese derecho? Respecto a eso hay una anotación en... En la Constitución de eh, el señor Francisco Gómez Sierra, el compilador de esta eh, versión de la Constitución, que nos dice el considerar a una persona como autónoma tiene sus consecuencias inevitables e inexorables, y la primera y más importante de todas consiste en que los asuntos que solo a la persona atañen solo por ella deben ser decididos. Decidir por ella es arrebatarle brutalmente su condición ética, reducirla a la condición de objeto, cosificarla, convertirla en medio para los fines que por fuera de ella se eligen. Así que eh, la Constitución siempre va a estar de acuerdo con que cada persona tenga su libre desarrollo, que sea autónoma y que pueda hacer lo que a bien tenga, siempre y cuando no menoscabe los derechos de los demás. Continuamos en Al Derecho con la doctora Alba Lucía Villajaramillo, la comisaria de familia del municipio de Sonsón, tratando el tema de la cota alimentaria. Bueno doctora, eh, digamos que una madre o un padre decide pues, efectuar la demanda, ¿Qué debía hacer primero? ¿A dónde debía acudir? ¿Cuál es la ruta establecida para efectuar este proceso? Bueno, el primer paso es eh, dejar claro pues, que hay la posibilidad de una conciliación que se puede realizar ante una comisaría de familia, una defensoría de familia. Cierto, aquí no hay defensoría, pero sí hay comisaría de familia. Bueno, entonces, en esa conciliación presta... Eh, eh, es un requisito de procedimiento antes de demandar ante la, ante la parte judicial, ante el juzgado promiscuo de familia, en este caso, pues en sonso eh, Si no llegan a un acuerdo, el funcionario, el comisario o el defensor de familia, el operador, puede establecer una cuota alimentaria provisional y esa cuota alimentaria provisional, si hay objeción por parte de cualquiera, la pueden eh, hacer efectiva, digamos como esa objeción ante el juzgado promiscuo de familia, cierto. En el caso, por ejemplo, que, que alguno de los padres eh, no esté en el departamento de Antioquia, esté en otro diferente de, de Colombia, o incluso que llegue a estar en otro país, ¿qué hacer en este caso? ¿O sí? No bueno. Llegó el que nos trajo. Eh, no. Eh, la ley establece, la ley de infancia y adolescencia establece eh, la parte de la competencia territorial. ¿Qué quiere decir eso? Que donde esté el niño, niña o adolescente, la autoridad administrativa es el que tiene que impulsar ese proceso. Por ejemplo, si el niño está aquí en Sonsón, el papá está en Chile y la mamá está acá, porque está con la mamá, pues es, se trata de citar a esa persona. A esa persona, y, y hemos, pues han sido muy pocos realmente los casos de padres extranjeros o mamás extranjeras, pero eh, algunos vienen, otros no, y ya entonces se, se establecen otros trámites, pues ante, ante el juzgado. Pero eh, se habla eh, claramente en el Código de Infancia y Adolescencia sobre la competencia territorial, que es donde esté ubicado, domiciliado el niño, niña o adolescente hablando sobre ese tema de, de que el niño está con la mamá o que está con el papá en otra parte qué tema o qué cómo juega la patria potestad en el caso de la cota alimentaria qué tal si primero le decimos a los televidentes y a los oyentes en qué consiste la patria potestad bueno qué? entonces hay que distinguir porque la gente habla muy claramente de la patria potestad eh, confundiéndola con la custodia uh -huh. la patria potestad por ministerio de la ley es todos los derechos que tiene un padre eh, o madre frente a su hijo, que son unas facultades frente a la educación, frente, frente a la custodia, frente eh, a todo lo que significa el establecimiento, la crianza, la formación, la el ejercicio de la autoridad, ¿cierto? Y la custodia es el cuidado directo que tiene ese padre o esa madre. Frente a ese niño y esa red que indica que hay unos deberes y también unas, eh, unos derechos frente al ejercicio de, de, la, de la vigilancia, al ejercicio de la educación, de la formación, de todo lo que implica tener una persona bajo su responsabilidad, ¿cierto? ¿Quién elige la patria potestad o la custodia? Por la, la patria potestad es por ministerio de la ley. El solo hecho de usted tener un registro civil, folio de registro civil, donde diga que Fulanito de Tal es hijo de, de su mamá y de su papá, pues es eh, por ministerio de la ley, ¿cierto? Y el ejercicio de la custodia ya es otra cosa diferente, porque cuando nosotros. Eh, eh, los padres de familia eh, hay una separación de la pareja pues entonces la custodia queda con la mamá o con el papá o incluso la, la última sentencia de la corte ha dicho pues que ya es la custodia compartida cierto entre el papá y la mamá cierto y cómo entra ahí la cuota alimentaria a, a, bueno con la eso depende si hay una eh, si el ejercicio de la custodia está bajo la responsabilidad por ejemplo del papá entonces la madre que es, eh, ya establece que debe dar una cuota alimentaria a, a quien tiene la custodia, quien tiene la custodia, el representante legal de ese niño, que es el papá, ¿cierto?, el padre es el que tiene la custodia y entonces debe pasarle una cuota alimentaria al padre como representante legal de ese niño y ya se establece un régimen de visitas de cómo va a ser, digamos, el contacto de ese niño frente a la mamá en los periodos de vacaciones, eh, si va a tener contacto telefónico, si eh, quién va, o sea, es establecer claramente cuál va a ser el régimen de visitas. ¿Y cómo se va a establecer esa obligación del padre y de la madre, no solamente en la parte alimentaria y material, sino en la parte educativa de formación, de contacto, de, de cariño, de cercanía? Doctora, hablamos pues de la, de la, de la cuota alimentaria en cuanto a los niños, pero los menores de edad, incluso las personas de la tercera edad. ¿Cómo entra a jugar la ley en este caso cuando la mujer está embarazada? Eh, una mujer de, de gestante de 3, 4, 5, 6 meses o incluso se, eh, pocas semanas, 2, 3, eh, puede demandar a, a su compañero o a su esposo eh, por la cota alimentaria estando embarazada sin eh, el bebé pues, haber nacido. Bueno, se hace el mismo procedimiento, es decir, una audiencia de conciliación, pero eh, claramente hasta que nos nazca el niño y hasta que no, eh, no esté determinado, eh, estamos supeditados a lo que diga el papá. Yo sí reconozco que ese bebé que viene en camino es mío. Estamos supeditados a ello y hay eh, y efectivamente ha habido, pues, digamos como eh, como acuerdos en ese aspecto, pero eh, tiene que eh, tenemos que entender que eso finalmente se sabrá cuando hay una prueba de ADN o cuando hay un reconocimiento voluntario de parte de ese padre frente a ese hijo. Exclusivamente sí centraría a conciliar una cuota alimentaria si el padre lo reconoce. Si no lo reconoce, ¿no está obligado? No, no está obligado, porque de todas maneras estamos supeditados a que en el futuro se haga eh, una, una prueba de ADN para saber realmente si ese es el hijo. Además de, de las personas de la tercera edad, los, los menores de edad y las mujeres embarazadas, ¿existe otra persona que sea... Que esté regida bajo la cota alimentaria, pues que pueda demandar a otra persona por cota alimentaria. O sí, estamos hablando, por ejemplo, de la persona que adopta un niño, tiene unas responsabilidades frente a ese niño que adoptó. Es un, pare un parentesco civil donde se tienen responsabilidades económicas frente a ese niño que adoptó. Y el caso de las personas en situación de discapacidad que superen la mayoría de edad. Exactamente, y en el caso de, 20, de las personas discapacitadas pues debe, debe existir claramente, eh, claramente pues un diagnóstico y depende de, de ese diagnóstico, esa persona tiene una obligación alimentaria per se. El resto de la vida. Doctora, ya hablábamos ahorita de la custodia de los menores, pero qué tal si mencionamos un poco sobre la custodia de las personas de la tercera edad. Digamos que pensaría uno que, que si, que de pronto se entraría a pelear, pero porque yo no quiero tener a esa persona en la tercera de mi casa. Entonces, ¿cómo entraría a la custodia a jugar ahí con los hijos o con los hermanos? O, no sé Bueno, es un tema muy complejo porque hay varias variables. A ver, por un lado está pues la obligación que uno tiene frente frente a su padre anciano o frente a su eh, frente a la persona que hace eh, parte de su familia. Y por otro lado también está cómo se siente ese si anciano con esa persona. Si va a sentir rechazo, obviamente hay una obligación y hay que hacerla valer. Bueno, doctora, ¿y qué le podemos decir? En la mayoría de los casos nos pues puede hablar, por ejemplo, que nos contamos ahorita a Extracámaras, que, que la cuota alimentaria, que fue el, el tema que decidimos tratar hoy, es como el más común en el municipio de Sonsón. Y que eso no solo trasciende a lo alimentario, a lo económico, a lo material, sino que eso incluso trasciende a otros factores. Sí, trasciende claramente a otros factores que son el, el, el reconocimiento de, de esa responsabilidad frente eh, a la ayuda afectiva que necesita esa persona, eh, frente a la construcción de un proyecto de vida. Frente al arraigo que siente ese niño niña, adolescente o adulto discapacitado, frente a su hogar, frente a la persona que representa esa figura de apego. Entonces, por eso la importancia de que eh, la cota alimentaria se mire integralmente, no como algo sesgado. Económicamente, eh, yo voy a aportar. Y me salgo y listo, y, y desecho pues, a esa persona, sino que esa persona sienta que tiene un apego seguro en ese referente familiar. Para las personas que de pronto no les gusta meterse con ese tema, es que lo voy a demandar, es que yo ir a la comisaría de familias es como, como demandar ¿cierto? a alguien que, que, que incluso se puede llegar a la cárcel si una persona no cumple con la cota alimentaria, yo sí. estoy sea, equivocado. Sí, así es. Como le dije ahora, hay dos vías, ¿cierto? Que no es la vía, eh, digamos, como de, de vinculación, de hacer efectivo esa acta que presta un mérito ejecutivo y que va ante el juzgado y que si se tiene unos bienes o si se tiene un salario se puede embargar, ¿cierto? Y la otra vía es que eh, la inasistencia alimentaria es un delito y que de todas maneras... Como padre debemos responder por nuestros hijos o por nuestros adultos mayores y que si se demuestra que efectivamente se sustrajo de manera injustificada frente a esa obligación, hay que hacer efectivo por medio, por medio de una sanción, sanción penal. Para las personas, como le decía ahorita, doctora, que les da un poco de miedo entrar como a ese proceso, que, que esto no es, tan, no es tan engorroso como parece, sino que es como relativamente fácil, ¿cierto? Pues a ver, el, realmente lo fácil lo hace la gente, uh -huh. ¿cierto? Y también, eh, obviamente, nosotros como funcionarios tenemos una cuota de responsabilidad. No es fácil, eh, digamos, eh, entender todos los pensamientos eh, o todas las formas de ser. Pero uno observa claramente que hay realmente mucha irresponsabilidad en nuestra sociedad, por eso hay tantos niños abandonados, niños delincuentes, niños consumidores, adultos mayores abandonados, porque si fuera fácil, pues no estaríamos como estamos. Bueno, entonces eh, ya para terminar, doctora, ¿qué tal si le explicamos a la gente como eh, ese paso a seguir para eh, superar el miedo pues, de como demandar a alguien, a mi esposo a mi esposo o a mi compañero o compañera? y a dónde debía acudir en qué horarios cómo lo debía hacer bueno entonces el primer paso es la solicitud que se hace ante una comisaría de familia o una defensoría de familia en nuestro caso es en Sonzón es una comisaría de familia para hacer una conciliación para efectos de llegar a un acuerdo con la persona el padre o el responsable de esa de ese niño niña adolescente o persona mayor eh, frente a esas obligaciones económicas, eh, no solamente las obligaciones económicas, sino las afectivas, establecer allí claramente cuál va a ser el régimen de visitas, porque esa persona no solamente, como lo hemos dicho ya varias veces, necesita esa, ese apoyo económico, sino también afectivo, y establecer ese acuerdo. Si no se establece ese acuerdo, pues el funcionario por ley, en este caso el comisario, tiene que establecer esa cuota alimentaria. Y ya todo el proceso que se, que se adelanta. Entonces, realmente eh, es eh, como lo dijo usted ahora, es sencillo, en tanto que reconozcamos que tenemos una responsabilidad eh, personal y familiar con nuestros eh, ancianos, con nuestros hijos. Doctora, muchas gracias por estar acá en el derecho de aceptar la invitación y ayudar a los televidentes y a los oyentes como a resolver esas inquietudes y esas dudas. Gracias a usted. Igualmente le recordamos eh, las líneas por las cuales ustedes se pueden comunicar, contarnos su caso y trataremos pues de, de darles una guía o de resolverlos en la medida de las posibilidades. El número de teléfono del canal es 311-747-8294 y de Radio Sonsones 310-410-2312. Igualmente nos puede enviar sus inquietudes al correo electrónico comunicaciones@servicops.com. Igualmente ahí abajo de sus pantallas, para quienes nos ven por el canal comunitario Sonson Son TV aparecen estos medios por el cual ustedes pueden acercarse a nosotros y los invitamos a que sigan pendientes de Al Derecho, el programa del canal comunitario Sonson Son TV y la emisora radio Sonson. Son. Nos vemos en un próximo programa.